No te cuento nada, te lo ¡Agáchate! ¿Qué pasa, Lebrellas? ¿Qué tal? ¿Qué aquí? Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, <laughs> aquí estamos en el capítulo número 26. 26 ya, me parece, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué de, de capítulo iris! Bueno, que capítulo 26 de nuestra experiencia prestoniana, Bueno, experiencia prestoniana número 26. ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, dije que esto lo iba a hacer fuera de cámara ¿no? el sistema de baúles para almacenar todo lo que viene siendo el hierrete que conseguimos en nuestra granja de yerramen hier... <laughs> hierrete yerramen, de petecán de petecamen pero eh, me he dicho me he dicho a pipispo que claro aquí hay un montón de rosas entonces yo no necesito tanta rosa esto es demasiado muchas rosas ya me llevé un montonazo para allá entonces, mmm, voy a hacer un sistema de ordenamiento barra ordenación de ítems. De, de hecho, ya lo tenía hecho, ¿vale? Y lo he destrozado para, para enseñarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a venir primero con hopper. Vamos a empezar poniendo un hopper por aquí. A ver, tengo un cubo de lava. Que la lava es donde van a ir a parar eh, todas las cosas que nadie quiere. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a colocar un hopper mirando hacia allí. Y después vamos a colocar un hopper mirando hacia acá. ¿Vale? Y aquí es donde vamos a poner el hierrete. Entonces vamos a ver, quitamos esto de aquí. Joder, qué pesados. Oye, en serio, tío. Lo de los zombies es mmm, bastante asqueroso, ¿eh? O sea, <laughs> cuando digo bastante, digo bastante de verdad. A ver. Vamos a colocar aquí esto. Esto lo voy a quitar de aquí. Y en... Vamos a poner aquí un, un comparador. Uop. ¡Ay no! ¡Ay no! Me he equivocado. ¡Qué Quiero poner un comparador. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Eso es. Aquí sí. Aquí vamos a poner un... Un repetidor y una entrochilla de redstone. Aquí, vale. Entonces, por defecto, lo que va a pasar es que este hopper va va a, tener, va a estar bloqueado por la antrocha de Reston, vale. Y este otro eh, mandará una señal, depende de cómo esté lleno, hacia este comparador que pondrá un polvete por aquí y otro polvete por allí. Entonces, cuando tenga, cuando esté lo suficientemente lleno del material que nosotros elijamos en este, mismo bueno, este instante lo que vamos a hacer es poner eh, hierro aquí. Entonces ya veréis llegará un momento que el hierro empezará a a colarse, como veis, esto ya empezó a dar señal, entonces el momento que la señal sea suficiente como para que se active y se, des se desactive la antrocha, esto se desbloquee y caiga uno, esa es la cantidad de hierro que tenemos que dejar aquí, ¿vale? 14, 15, 16, 17, vale, 18, perfecto, entonces, eh... veis que aquí hay 18, aquí ahora mismo no hay nada, si yo meto... Juego aquí un montón. <laughs> si yo meto en este... En este hopper, por ejemplo... Eh... Vamos a meter, yo qué sé. Uno de hierro, venga. Como... Si os fijáis, el hierro llegará aquí abajo. Efectivamente, ahí está. Y ahora, en este, si llegan rosas, también, con ese golem que va a pasar a mejor vida, eh, la rosa acabará aquí. No sé si habrá dado rosas a alguno de los dos golems Si todo ha ido bien, la rosa acabará aquí. Efectivamente, dos rosas aquí. Y aquí tendré pues más lingote de Yarrete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que... Lo que yo voy a hacer, lo que quiero, es las rosas. No quiero acumularlas en ningún lado. Porque realmente no necesito... Mmm, rosas. O sea, no, no es una cosa que yo vaya necesitando en mi día a día. Entonces, lo que vamos a hacer es destruirlas. Para que no se acumulen en ningún sitio Y... Y nos causen Pues yo que sé Un desbordamiento de baúles O lo que sea Lo que voy a hacer Es destruirlas ¿Cómo? Pues así Vosotros fijaos Estaros atentos Porque esto va a ser apetepórico Vamos a enchufar aquí Aquí esto Esto lo quitamos Y me lo quedo Aquí este. Y hacemos lo mismo que en el otro lado, ¿vale? Ponemos un comparador. A ver esto fuera. Vamos a poner un comparador aquí. No, ahí no. Efectivamente. Compar comparador va. ¡Joder! Podría poner un bloque, pero no. Porque sí, un cabezón. Ahí. Eh, esto hay que quitarlo. Aquí repetidor. Un par de polvetes. Una trochilla. Un par de polvetes. Aquí. Vale, entonces En este momento no sé. Ah, mira, ya está la... están aquí las rosillas. Entonces, voy a necesitar eh, ahora unas cuantas rosas. Perfecto. Para hacer exactamente lo mismo que he hecho en el otro lado. O sea, vamos a colocar aquí estas, ¿vale? Para que solo pasen rosas y nada más. Y supongo que serán 18, igual que en el otro lado, ¿no? Efectivamente. Vale. Ahora aquí voy a poner un dropper. Voy a poner un dropper. Vale, porque lo que quiero es eh, destruirlas echándolas a... A lava. Y voy a hacer un, un mini reloj. A ver si tengo... Sí, sí tengo. Para tapar esto. Eso es. Que no quiero que haya... Que eso, me gustaría hacer un, un mini relojete. Y como esto, cada vez que tiene 19, manda una señal para desactivar esto. Si yo pongo aquí... Así. Cada vez que entre una, una rosa aquí, la va a escupir a la lava de forma épica. Y para comprobarlo, pues lo mejor que podemos hacer... Esto sigue así. Aquí hay tres. Que está apuntando para allá. Vale. Lo mejor que puedo hacer, ¿qué es? Pues meter rosas Como si no hubiese un mañana En nuestro sistema Entonces voy a meterle primero Estas 10 Que ya veréis cómo se van a destruir Escucharlas Uy no, que las cojo Lo habéis oído ¿No? Vamos a meterle Estas 3 Que no las he metido antes ¿Veis? Se van, se van destruyendo Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo Pues con est todas estas rosas Que tengo aquí Que la verdad es que no las quiero para nada Las voy a meter aquí Y ellas solicas se van a ir destruyendo de forma épica. Como mola. Bueno, ya no puedo poner más, por lo menos aquí. Sí, pero estas sí las puedo poner en otro hopper. Las voy a poner en este. Las puedo tirar directamente a la lava en vez de esto. Pero bueno, como la tontería esta me gusta, pues... <laughs> pues lo hago así. Vale, y ahora sí que sí. Ahora voy a... Voy a hacer eh, lo de los... Lo de los baúles y todo el tema lo voy a hacer ahora sí que sí, fuera de cámara, ¿vale? Porque es exactamente igual. O sea, voy a hacer el mismo mecanismo que con la granja de slimes y le pondré todos los baúletes y tal para no tener que preocuparme ya del hierro, ni la rosa, ni nada. Cada vez que venga, pues habrá un baúl lleno de hierro y listo, nada, nada más. Bueno, pues nos vemos a la Pizpo. <laughs> Grabaré seguramente partes de la construcción, que sabéis que me gusta ponerla y ya está. <laughs> Hasta ahora. Bueno, como veis ya he terminado más o menos esto, ¿vale? Bueno, más o menos no, está terminado ya. <laughs> eh, le he puesto aquí unos cuantos bauletes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con este 11 baúles dobles, más todos los hoppers que hay, y he quitado este baúl, bueno, por eso he tanto aquí, ¿vale? Porque he trasladado lo que hay en un baúl a otro. Y eh, le voy a meter un baúlete más que veis, que me ha sobrado, un baúl doble. Bueno, no pasa nada. Ahora lo, lo que voy a hacer es eh, ya terminar de decorar esto, ¿vale? O sea, voy a hacer una torreta aquí, voy a hacer otra torreta al otro lado, como si fuera un castillo, yo qué sé, un castillo infernal del hierro, del <laughs> hierrete. Eh, claro, para dejarlo más o menos bonito, ¿no? Porque esto, así visto, pues sí, es muy funcional, pero es de cojones. Entonces va a ser así como, unas como dos almena y como un... No sé, ¿qué que puede ser? Una especie de, de tronete espectral. No sé, no sé. Bueno, el caso. Como va a estar siempre funcionando, aquí eh, va a empezar a acumularse hierro a tope. Lo mejor es que ya solo va a haber hierro, no va a haber más rosas de por medio. A no ser que decida lo contrario y si decido almacenar rosas, simplemente tengo que quitar ese dropper de ahí y poner un... Un baulete, ¿vale? Así que Pues eso, no tengo No tengo más que añadir Nada más que... ¡Hala! Voy a ver si decolo esto un poco No sé cómo cojones lo voy a hacer No sé cómo me voy a aguantar Voy a tener que tapar un poquillo este agua de aquí O no sé, bueno, bueno, bueno Deberemos a ver ¡Hala! ¡Hasta ahora! Así queda fatal, así que bueno, he picado la pared esta de aquí y eh, voy a construir el murete uno más ancho. Tranquilamente, así, apeteóricamente hablando. Bueno, he terminado ya más o menos aquello, lo de la trampica que ahora vamos a ir a ver. Uy, la trampa. Ay, Dios mío. El, el apetecón de Hondepore. <laughs> de estos. Y eh, bueno, aprovechando que tengo aquí un montón de huevetes y calab calaboides. Yo tenía pensado mmm, hacerme unas tarticas de calabaza. Pero tengo mucha comida. Pero bueno, bah, para que lo veáis, voy a hacerme yo que sé. 16. 16 tartas que recuperan cuatro musletes. Y la verdad es que no está nada mal así para comer. He dicho 16, ¿no? Tarara. Vale, perfecto Vamos a coger Azuquilia Aquí estamos eh, Ponemos el huevete, ponemos las estas Y ponemos el azúcar Y ya la, ahora bueno, tengo 16 Tarticas Que eh, pues, pues son bastante nutritivas Para que no nos engañar Y ahí os voy a enseñar Cómo me ha quedado os Voy a enseñar cómo me ha quedado el La trampica, vale Ay, Dios mío Mirad, mirad, me he hecho ya... Me ha llenado un poquito el camino por aquí ¿Vale? Porque era un rollo Cada vez que venía mmm, El tener que andar saltando por ahí Por el medio del monte Ahora sí lo tengo que hacer mejor, ¿vale? Toda esta zona de... De arenoide mmm, Me la voy a saltar también o sea, quiero hacer un camino, además lo quiero hacer bonito. O sea, no, no sé se me explico. Quiero que sea un camino agradable. Que tú vengas por aquí dando un paseo y... Eh, pues oye, puedas pues, admirar las tonterías. Y los... Y joder, y eso es súper épico. Vamos, pues, la verdad es que es mucho mejor así, como podéis ver, que, an que antes que iba por ahí dando tumbos, dando botes por, por todas partes. Pero vamos, esto es el bocetillo de lo... Uy, Dios mío. De lo que tengo pensado hacer. Vamos por aquí. De hecho, debería construir un camino así todo tieso para allá. Que sería mucho mejor. Vamos a ver. Como veis, también he hecho aquí un túnelcete. Y así es como me ha quedado mi granja de yerrete épica. Vale. Eh, no, quito, no quito la dirt de ahí arriba. La dirt, dirt, dirt. <laughs> No, no lo quito, por si acaso he de subir alguna vez eh, Para tareas de mantenimiento Es decir, porque se rompa eh, Pues claro, tendré que subir a ver, a ver qué coño pasa Y para el gumio Bueno, aquí está, oye pues hay bastante Hay bastante gumiete Voy a dejar algo de aquí Vamos a ver, algo chungo Que podemos dejar paz Esto por ejemplo y voy a hacerme unos cuantos bloques de hierro. Venga, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacer 9 bloques de hierro. Rápidamente. Eh, aquí la verdad es que he puesto el suelo tal y como está. Porque eh, salían demasiados zombies. Y es un poco rollete. La verdad es que... Joder, que se te llene todo esto de zombies. Pues no mola nada. No... Porque además son súper pesados. En la 1.6 Yo de verdad no me... No me termino yo de acostumbrar. Hay una cosa que me va a venir muy bien, ¿vale? Para lo siguiente que, que quiero construir. Vamos, me estáis diciendo todo que construir una granja de brujas. Y la verdad es que lo quiero hacer. Me gustaría bastante construir una granjica de brujas. Pero... ¿eh? Y una granja de Enderman también. Que sí, que lo voy a hacer. O a sea, con bueno, una tartica. Vale, perfecto. Eh, me, voy me la quiero construir, ¿vale? Una granja de brujas y una de, de endermanianos. Pero mmm, con la de Enderman tengo un problema. Lo más probable es que cuando entre al Nether y me pegue un... Uy, perdón, al Nether, al End. Bueno, al Nether o al End, me da igual. Y me pegue un buen rato allí, mmm, lo que viene siendo la trampa, <laughs> la granja de hierro, se me rompa. Entonces quiero apurar el máximo sin hacer esas dos trampas. Sin hacer eh, la de. Esas dos no, solo la de Enderman. ¿Vale? Porque. Mmm, quiero reunir mucho hierro antes de que se me rompa. Porque cuando se me rompa, me va a dar una pereza. <laughs> que te cagas arreglarla. También tengo eh, otra opción, que es construir la de Tangotec, tal y como la construye él, ¿vale? Porque se autorrepara. O investigar una forma para ver si se puede autorreparar esta que tengo yo. Cosa que dudo bastante. Porque esta es bastante cerradica, pero la de Tango Tech sí que se auto repara. Es un poco rollo de construir, pero bueno, si me veo en, si me veo apurado, no os preocupéis que ya llegará una solución. De momento lo que quiero hacer es eh, construir un, un sistema de mercadeo con aldeanos y ananianos ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque para eso necesito aldeanos <laughs> y no tengo ninguno. Hola, vale, entonces lo que voy a hacer, ah, pues yo esperaba que se hiciera de noche, bueno, da igual, lo que voy a hacer, mirad, la, la tarta, uy, perdón, la tarta de calabaza, como veis, o sea, recupera cuatro musletes ¿vale? Pero el índice de saturación ese, o sea, hace que te entre hambre rápido, no, no lo guarda bastante, me voy a hacer unas pociones de... De debilidad, ay, es que necesito... Pff, tres aldeanos, tío. Vale, voy a hacer una poción, unas pociones de debilidad. Voy a necesitar también una manzana de oro que ahora... Pues se hace con lingotes, ¿verdad? ¡Pah! Ay, Dios. Ya no estoy seguro. Vamos a dar una manzanica. Tengo ya una de oro ahí, pero voy a necesitar dos. Para dos zombies. Vamos a ver. ¡Eeeh! Ah, perfecto. Con un lingotilío. Vale. me de aquí. La verdad es que oro... Tengo poco. <laughs> tengo bastante poco oro. Bueno, no pasa nada. Eh... Lo que sí que tengo, de verdad, es hierro. Hierro tengo mucho, pero quiero tener más. ¿Por qué? Porque soy muy gomio. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver las letes. Eh, que me centre. Zombies. Necesito dos zombies. Aldeanos y Anonianos. Eh, los voy a conseguir dándole tollinas. A este. Vale, no... O sea, tollinicas así, en plan... Espero que no se me muera. Si se muere, bueno, pues no pasa nada. O sea, si le doy una tollinica así... Eh, al estar en la 1.6, pues algún zombie se me debe en algún lugar. No siempre, ¿vale? No con todas las tollinas, pero... Eh, sí con varias. Es que fijaos, comida, muy sobrado Así que voy a... Seguramente aumentaré un poquito el área de aquí. Me preparo otro poquillo más y a ver si consigo capturar a...

Right. Toma ya. Qué gente aquí. Morís todos. ¡Uh! Es un zombie pequeño con el mejor. ¡No! La madre del pompete del cordero. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hostia puta, tío! Sabía que aquí. Sabía que aquí me la iban a liar. ¡Joe! Matado, no, uf, por menos mal, ostras, cómo Dios, ah, otro no, tío, joder, joder, corre, coño, ponte algo. No, joder, tío, Uf. madre mía, míralo, con su cota de malla, el enano, me dan ganas de guardarlo, tío. Pero no puedo, no tengo, no tengo de esto. Ah, por culo, voy a matar. Y ya está. ¡Muere, muere, muere, muere. Muere. Hostia, la puta de oros, tío. Me la lian bien parda, ¿eh? Muera y coña. Ay, bueno, por lo menos tengo los tres aldeanos ni ananianos. Ay, Dios. Lo malo es que me han dejado sin niveles. Bueno, da igual. Siempre puedo irme a mi trampa, apetepórica y recuperar. Bueno, lo que vas a recuperar difícil es esto. Uy, mis pollos. Ay Dios. Mis antrochas. Todo. A ver si puedo arreglar esto, tío. Me va a faltar arena por un tubo. Bueno, da igual. El caso. <laughs> el caso. Que ya tengo todos los aldeanos que necesito. Entonces... Bueno, ahora lo que tengo que hacer es empezar una excavación, ¿vale? Porque como quiero hacer el área de intercambio... Eh, voy a hacer una cosa parecida. Parecida que no igual. A, eh, a lo, que tengo en mundo, eh, lo que tenemos en mundo chiquito, ¿vale? Digo que no va a ser igual porque... Bueno, esto va a ser con bastante más... Aldeanos para intercambiar y haré un sistema un poquito mejor, ¿vale? No como el que hay en Mundo Chiquito, que bueno. Que es para lo que es. Así que... A ver. A ver, voy a organizarme un poco y ahora a la pispo vuelvo, loretes. Ma, madre mía. Bueno, vamos a ver. <laughs> vaya, vaya tela con los pun. A ver. <laughs> me he ido un momentico para allá. Me he cogido unos baúles ¿eh? Y eh, ahora voy a decidir más o menos dónde voy a construir. Aquí tengo una explanada de puta madre. Yo creo que voy a construir aquí mi mercadeo niano, niano de aldeano. Anda. Eh. Aquí tenemos... Agujero apetepórico. Bueno, yo creo que estoy suficientemente lejos de casa. Y espero que no haya ninguna aldea eh, cerca. Con pues este desierto. Eh, yo no lo he terminado de explorar muy bien. Pero creo que no ni hay ninguna aldea. Creo. O sea, pudiera ser que hubiese una aldea por aquí cerca. Yo qué sé. Si no hay una aldea allí eh, detrás de esa montaña, no hay. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero vamos, que ya no me afectaría, me quiero decir. <laughs> vamos a ver por aquí. Tiene que, ser una, tiene que ser una aldea que esté eh, a más de 100 bloques. Si hay aldea y está a más de 100 bloques, me da igual porque no me afecta para nada. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Arriba no va a ver. O, la verdad es que el, la sede que, que me tocó, eh, bueno, que me tocó, que elegimos ahí en el primer capítulo, está bastante guay. Pero es algo escasa en, en aldeas O sea, no, no he encontrado ninguna De hecho Las aldeas que estoy haciendo las tengo todas artificiales Es decir, curando zombies Bueno, no está nada mal Siempre es bonito curar a las personas Pero eh, da más trabajo Bueno, vamos a ver He dicho que estoy a construir aquí En esta cacho de pedazo de trozo de esplanada Ay. Así que lo que voy a hacer es eh, comenzar Comenzar cavando. Así, de forma épica en la arena. Hasta la altura. Hasta luego. Hasta la altura. Hasta qué altura, tío. Hasta la 15 por ahí. Sí, yo creo que hasta la 15. Está bastante bien. Voy a ir cavando hasta la altura 15. A ver qué me encuentro por el camino. Esto puede ser. Aquí puede haber cualquier cosa. Bueno, de momento hay una cueva ahí. Uf, es que no quiero meterme en ningún lado, tío. Es que quiero... Solo quiero... Mmm... Oye, mi cuerpo pide salsa. No sé si me explico. Solo quiero llegar a donde tengo que llegar. <laughs> y hacer lo que tengo que hacer. No quiero luchar. ¡No! ¡No! Bueno, vamos a ver, voy a llegar de momento hasta la altura 15. tranquilamente, joder macho, es que estoy oyendo estoy oyendo lo de, de, de very big o sea, de, de lo más grande de more grateful <laughs> a ver, voy a poner el F3, F3 49 a ver, no me pongáis es que me he dejado hierro, eh, que tengo ahí una granja de hierro que me da hierro a tope Madre mía. Son rudos raros aquí, eh. Uh, es un zombi pequeñito, ¿eh? es un zombi pequeñito. Oh, oh, oh. Zombi chiquitito. Sí, es un zombi pequeñito, efectivamente. Qué mala leche. Vale. ¡Wop! Vamos arriba, eso es. Eh, tú. Ahí, ¿no? A ver. Em... Esto es. Hasta la altura 15. Joder, ya se vaya en el inventario, tío. Venga. 18. Espero tener suerte y. Aquí. No encontrarme con ningún lago de lava excesivamente grande. Que eso sí que sería una putada. <laughs> no, no sería bastante. Bastante mal. Vale. Entonces, una vez aquí. Lo que hacer es una habitación. Una, una habitación. Bien ancha, ¿vale? O sea, bastante... bastante ancha. Y la voy a hacer de 3, ¿por qué no? Voy a picar aquí lo que viene siendo a tope. O sea, 1... Si quiero que sea de 11... Voy de a 5 para este lado, ¿verdad? 3... 2, 3, 4... 5 ahora no mismo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 coño ¡eh! ¡Se si A ver, vamos a la pedina al ¡Pum! 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 ¡Y ¡Pum! ¡Qué malo! ¡Presistón! ¡Qué loco! A ver, esto, creo que un disgusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11, ¿no? O sea, tenéis aquí 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 Y este en medio Perfecto Pues ahora solo tengo que ampliarme esto Desde aquí Otros 11 más Desde aquí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Coña de aquí Que esto es muerto peligroso, le redes. Vamos a echar hasta aquí Y voy a poner Estas aquí A ver, ¿dónde lo tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2, 1, 2, 3, 4 Ay, coño. Estoy para el medio de ahora, ¿verdad? ¿Qué es el momento justo? ¿Quién es que yo a mi, mi, mi mejor amigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una paz. Y 11, jaja. Tira para allá, tira para allá, Paul. ¡Llega Vale, y ahora pues, ¿no? yo voy a hacer aquí un sueldete porque yo lo valgo. Eso es. Bueno, a Preston, a ver que por ella. Federer, voy a coger con este etiquete. Hazme un segundo y por el mal. Antes de dejar. Voy a dejar porque esta paso ya me lo voy. Me llevo los polvetes, pero no, lo de, no lo de, Uf, vale, presto, me lo quiero llevar. Uf, madre mía, que depresto ahí. Joder, que mucho. vale. da igual. Da igual. Deja por allá. A ver. Ay. Dios, que me tengo que llevar a los rejoles. Esta no para nada. Pero voy a darme lo de depresto en pala que no se lleva nada. Y vale. Bueno, ahí acaba yendo. Joder, no puedo subir. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Vale. La, el caso. El caso es que yo, aunque termine de poner suelte, tengo que tenía de picar. Todo esto. Eh... Quiero esto quítemos esto. La tiene mucho que quitar, afortunadamente. Vale, mi idea, mi idea con esto es eh, hacerme un, un mercadeo de aldeanos, ¿vale? Un mercadeo de aldeanos que sea, pues, yo que sea funcional y eh, que me permita renovar, renovar las, los tradeos Es decir, cuando me canse de uno o si ya de uno no me interesa poder eh, renovar lo que una fuente renovable de mercadeo aldeano, ¿vale? Porque así, pues puede tener bastantes materiales muy maletetes, ya que eh, hay algunos intercambios que van un poquito de asco, pero hay otros que los aldeanos, pues oye parece que no, se entonces eso es lo que yo ando buscando con esto Voy a tener que explicar bastante esto, pues, pero bueno, no pasa nada De todas maneras yo, eh, este episodio yo creo que lo voy a dejar aquí Más o menos Además, Yo creo que sí que lo voy a dejar aquí Estoy de aquí, pero ¿verdad? Estoy aquí Y aquí, estoy en la parte de... Desde... desde el espacio arriba de eh, aquí Tenemos un área totalmente segura para que estén nuestros nanianos aquí Y eh, bien, yo creo que en el próximo capitulete en... Capitulete, ole eh, Vamos a continuar con esto ¿Vale? Bajaremos a, a los que tenemos allí eh, Esperando pacientemente en la cola eh, A que vengan aquí Y empiecen a reproducirse Con amor Y compañía Para poder mmm, Pues yo que sé Pues tener aquí un montonazo de nanianos enseguida así que nada los lillos espero que os haya gustado este pedazo de cacho de trozo de pedazo de vídeo like favoritos comentáis y nos vemos pues no sé cuándo <laughs> en el siguiente ¡Hala! un abruzo Voy por escaloides ala hasta luego suscríbete suscríbete Eeeeeeeee! <laughs>